vas por el camino de tu vida y te das cuenta que este se divide, tengas que elegir alguno de los dos lados y en ese momento te agarre un cagazo bárbaro. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en el canal de la mujer. Y hoy sí, acompañada con una comunidad, la comunidad israelita, porque tenemos el honor de tener en nuestros estudios a la gran coreógrafa Aida Isikson, que vino de Israel, para contarnos un poco esto de las nuevas corrientes de la danza israelita. ¿Cómo estás, Aida? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar en tu programa. Gracias, Aida. Qué bien que hablas español, ¿eh? Sí, bueno, no te olvides que yo de chiquitita vivía siempre acá. Sí. Y bueno, y tengo algo muy especial con lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Hoy vamos a presentar una danza que nacida ya, milenaria, injustamente olvidada, sí. Que es la danza del modín. La danza del modín son principalmente movimientos pélvicos, es decir, son así más o menos. Es una cosa sensual que yo espero que nació ya en... Yo soy de Kibbutz de Haifa, uh-huh. en Israel, y que vas a ver que va a tener mucho éxito acá. Ya después lo vamos a bailar juntas. Aida, antes de ver a tus alumnos, contame un poco, ¿fue muy difícil imponer este estilo de danza? Porque sé que es una comunidad como muy cerrada con respecto a cosas nuevas, ¿no? Sí, yo no te voy a adelantar nada porque, como bien dicen, es la obra que habla la del maestro y no el maestro de la obra. Así que vamos a verlos. Vamos a verlos ahí. Ahí vemos así esta hermosa coreografía hecha por Aida Isikson con esta nueva danza. Adelante, chicos. Zu hat mir nicht gesehen, zu hat mir nicht gehört. Als Feier und Wasser soll schleppen wie ein Pferd. Eieie, der ein Pfeifer mit einem eisernen Keier. Von unten guss ich Wasser, von eben geht er hier. Un lenguaje diferente, Aida. Estás transmitiendo algo con todo esto también. Sí. Esta pequeña demostración, que en realidad es mucho más grande, que después lo van a ver en nuestro espectáculo que presentamos el día martes en la Comunidad de Mayona, es solamente un extracto de todo aquello que va a ser, porque está comprometido un poco con el ser, un poco con todo aquello que tiene que ver con el diálogo. Aida, te felicito muchísimo. Y ustedes también, chicos, los felicito. Y nosotros, aquí estoy, nos despedimos para volvernos a encontrar aquí, que se llama El Canal de la Mujer. Gracias, ¿eh? Hasta luego.